Bueno, Asier y yo, la experiencia que os vamos a presentar se titula Tras los secretos de la lengua, porque ha sido nuestro alumnado quien ha elegido ese título. Mirando un poco la programación del Congreso, nos hemos dado cuenta pues, que igual es el único título que no va directamente unido a las TICs. Pero bueno, está relacionado y lo veréis más adelante, ¿no? Entonces, nosotros venimos del centro Luis Ezeiza de Escoriacha, en Guipúzcoa. Es un centro de educación infantil y primaria de una sola línea, tiene unos 200 alumnos y alumnas que estudian en lo que llamamos el modelo lingüístico D. Eso significa que todas las asignaturas se imparten en euskera, exceptuando la lengua castellana y la lengua inglesa. La mayoría de los alumnos que tenemos en el centro provienen de familias castellanoparlantes, con lo cual el uso del euskera realmente queda bastante limitado a lo que es el horario escolar. Entonces, siempre ha sido una preocupación en el centro el reforzar este área, porque realmente lo veíamos necesario. En el proyecto educativo del centro, la competencia lingüística, la competencia comunicativa, siempre ha tenido una gran importancia y siempre hemos fijado una serie de objetivos, tanto en infantil como en primaria y ciclo por ciclo. Lo que nosotros vamos a explicar es lo que realizamos en el tercer ciclo de primaria, precisamente para impulsar lo que es la competencia comunicativa. El objetivo sería darle un empujón más a la producción escrita y oral. El alumnado, cuando terminas educación secundaria, tiene que ser competente en las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad. Entonces, lo que tenemos que asegurar en primaria es que realmente vayan bien preparados en esta lengua para que puedan afrontar los estudios de secundaria con más facilidad. Entonces, bueno, queríamos reforzar esto. Ya de antes siempre lo hemos trabajado, pero queríamos darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Entonces empezamos a pensar qué tipo de actividad podíamos realizar. Bueno, empezamos a pensar que tenía que ser un trabajo ameno, tenía que ser algo que partiera de los intereses del alumnado para que se sintieran más motivados, participaran. Tendrían que ser actividades abiertas. Y el hecho de utilizar libros, nosotros en el centro realmente no utilizamos apenas libros, a no ser que sean de consulta, pero no los libros de texto habituales. Entonces pensábamos que tenían que ser actividades totalmente que surgieran de los intereses del alumnado y desarrollados por los alumnos y también por el profesorado del centro. Además, bueno, queríamos incluir las nuevas tecnologías, estamos en el tercer ciclo, de antes también trabajamos cosas en el centro, pero sabíamos que incluyendo las nuevas tecnologías el trabajo sería mucho más atractivo. Conseguiríamos, pues como hemos visto antes, el anzuelo para que el pescado pique, ¿no? Además, teníamos claro que teníamos dos competencias importantes que queríamos trabajar. Por un lado, la comunicación lingüística y la segunda, el tratamiento de la información y la competencia digital. Pero además, queríamos trabajar por grupos, con lo cual, además de tener que elaborar estrategias propias de aprendizaje, de tener que llegar a consensos en los grupos de trabajo, pues bueno, estas otras tres, la autonomía, iniciativa personal, aprender a aprender y la competencia social y ciudadana también iban a tener un protagonismo importante. Además, queríamos impulsar el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo, queríamos formar grupos heterogéneos donde íbamos a mezclar todo el alumnado de tercer ciclo. De esta manera, pues bueno, los de sexto serían un poco los que actuasen de guía para los de quinto y cada cual aportase medida de lo que, bueno, pues hay algunos que son más hábiles en la competencia digital, otros en la lingüística, pues bueno, apoyarse entre todos y todas. Y además, un punto muy importante, la inclusión.
Tenemos alumnado de necesidades especiales, en concreto en este ciclo además tenemos una dotación curricular global y bueno, pues nos parecía interesante que en medida de lo posible participasen en este tipo de trabajos. Partiendo de todo esto, decidimos montar tres talleres. Un taller sería el de película, otro el de blog y otro el de audio. Cada trimestre un grupo estaría en uno de los talleres. Al trimestre siguiente rotaría. De esa manera conseguiríamos que durante todo el curso los tres grupos pasasen por todos los talleres. Y bueno, en cuanto a la metodología, decir que bueno, en nuestro centro ya he comentado que no trabajamos con libros de texto. En nuestra metodología es la metodología de proyectos a partir de los intereses del alumnado. Siempre partimos en principio de los conocimientos previos que tienen. Siempre hay una lluvia de ideas, unas preguntas o bueno, distintas técnicas que podemos aplicar para saber qué saben sobre el taller en el que van a participar. A continuación, marcamos un objetivo final. El alumnado tiene que tener claro en este taller para qué está, qué es lo que va a hacer y todas las actividades que va a ir realizando son para conseguir ese objetivo. Y eso desde el principio tiene que conocerlo. Vamos a utilizar listas de control. Las listas de control pueden ser o bien que se las demos nosotros o bien elaboradas por el propio alumnado. En estas listas de control lo que solemos poner pues, es un poco lo que necesitan, lo que realmente luego les vamos a valorar. Entonces, previamente ya saben qué les vamos a pedir. Nuestra evaluación, ¿en qué va a consistir? Y después, el último paso sería ya, una vez finalizado el taller, una autoevaluación. Realmente ver de dónde partían y qué es lo que han conseguido a través de todo el taller. Entonces, ahora ya pasamos a explicaros un poco cada taller en qué consiste. Bueno, el primer taller que vamos a presentar es el de la película. El primer taller que vamos a presentar es el de la película. Bueno, por favor. Vale. ¿Para qué hacemos el taller de la película? Bueno, primer objetivo, para que ellos puedan escribir una novela de misterio. Y con ello, realizar una película. Llevar esa novela que han escrito a una película. Comenzamos con conocimientos previos. Ellos traen ya de sus casas, de sus hogares, unos conocimientos previos que nosotros, aprovechando la pizarra Smart Notebook, reflejamos y guardamos en todos los casos para que en cualquier momento del taller ellos puedan recuperar y volver a ver dónde comenzamos la historia. Para poder comenzar, les llevamos a la biblioteca a que elijan los libros que más les gusten, que estén relacionados con nuestro trabajo, con la novela de misterio. Por favor, aprovechando las nuevas tecnologías y que a los niños sí les gusta leer, pero mucho más les gusta poder ver dibujos animados o series de que están en actualidad, les podemos aprovechar para ver las películas que ellos quieren o las series de dibujos animados que ellos quieren. ¿Para qué? Para poder analizar cuáles son lo que vamos a poder trabajar luego. ¿Qué es lo que trabajamos? Primero, la estructura de la novela. Como ellos deciden cuál va a ser un poquito lo que ellos quieren meter dentro de cada estructura. Al comienzo, ¿qué va a ser? El desarrollo, ¿qué va a ser? Y al final, ¿qué vamos a ver? Para sacar las novelas, los títulos de las novelas, hacemos primero una lluvia de ideas, de títulos. Ellos dicen diferentes títulos, las escribimos en la pizarra y con una votación eligen cuál es el título que más les gusta a ellos. Una vez que hayan elegido el título, lo separamos en grupos y empiezan a organizar un poquito la novela. Con un mapa conceptual, la organización de su historia, ¿cómo va a ser? Bueno, aprovechando que tenemos
un aparato como es Google Docs, que pueden escribir todos en un mismo documento a la vez, ellos escriben la novela todos a la vez en el mismo documento, teniendo la opción de que si van a casa pueden entrar en cualquier momento todos a la vez para poder seguir realizando la novela. Después de haber realizado la novela, comparten para que puedan leer todos cuál es la novela que más les gusta. Después, colgamos una votación y la novela que más votos tenga es la que deciden ellos, que es la que más les ha gustado y es la que vamos a ir a grabarla. Después de elegir cuál es la novela ganadora, empezamos a preparar para poder grabar. Repartimos los personajes, repartimos el texto, preparamos los disfraces que necesitamos para ello, preparamos en qué lugares vamos a grabar y empieza un poquito las pruebas. Las pruebas de videocámara, las pruebas del editor de las películas, de Movie Maker, los problemas que pueden tener, los beneficios que pueden tener. Y una vez de que ellos ya han controlado tanto la cámara como Movie Maker, realmente ya pueden empezar a editar la película. Como veis, en el editor de Movie Maker, en la pizarra digital, las personas en grupo organizamos la película, pudiendo pues tanto imágenes como sonidos como cualquier otro efecto que a ellos les apetezca en ese momento para la película que ellos puedan llevar para adelante. Por último, ya después de haber editado la película, la podemos ver en el ciclo completo. Claro, para que no solo quede para el ciclo, la colgamos en el blog y así toda la comunidad educativa puede seguir la película que ellos han grabado. Y por último, siempre les damos una autoevaluación para que ellos puedan autoevaluar todo el trabajo que han realizado, desde el principio hasta el final. Siguiente taller es el taller de blog. En este taller los alumnos se convierten en periodistas, periodistas de las noticias que ellos y ellas quieran contar. La metodología que ya os hemos explicado, comenzamos con los conocimientos previos. Saben lo que es un blog, conocen alguno, tienen alguna persona conocida, algún familiar, alguien que tenga un blog. Hace poco hemos puesto en funcionamiento la plataforma de blogs del centro, entonces, bueno, si la conocen o no. Vale, pues cuando ya más o menos hemos visto para qué sirven los blogs, lo que son, empezamos a trabajar sobre la plataforma que tenemos en el centro. Aquí tenemos algunos blogs que antes se utilizaron. Hoy en día no están en marcha, están ahí, en un impasse, para recuperarlos cuando algún profesor o alguna profesora se anime. Otros están recién puestos en marcha y algunos están, pues bueno, empezando a dar los primeros pasos. Miramos un poco la estructura general del blog y pasamos a conocer el que vamos a utilizar nosotros. Se llama Saskinaski, que en castellano quiere decir cajón desastre. Aquí ya empezamos a mirar, cómo tiene un título, hay que clasificarlo en una categoría, se le ponen una serie de etiquetas, aparece el autor, la fecha. Empezamos a mirar un poco todos esos detalles. Y cuando ya tenemos claro lo que es un blog, claro, necesitamos material, necesitamos información. ¿Dónde vamos a buscar esa información? El mundo de Internet es muy amplio, ya lo sabemos. Hay que limitarles un poco. No les cerramos totalmente. Tenéis que buscar información en estas páginas. No, si traen alguna... Hemos dicho que partimos de los intereses que tienen. Si traen alguna noticia que han encontrado en la tele, bueno, que han oído en la tele o que les han contado y tal, no hay ningún problema, ¿eh? Pero en realidad, en principio, las páginas que utilizamos son la página web del centro, que tiene una agenda donde van figurando las actividades que realizamos, Euskal Televista, que es la televisión regional, Goiena, que es un medio de comunicación de la comarca nuestra, y luego pues distintas páginas que hablan en torno a la naturaleza y bueno, los animales, plantas y tal, que suele ser un tema que en general al alumnado pues le suele gustar. Entonces, aquí buscan las noticias.
Como el mundo de los blogs es la primera vez que lo conocen, al menos el grupo que tenemos ahora de quinto y sexto, bueno, hacemos una primera noticia entre todos y todas. Entonces, se les va a pedir 5 cosas. Un título atractivo. Esto sería lo que hemos comentado antes, una lista de control, donde tienen claro qué es lo que se les pide. Arriba, izenburua, que pone, bueno, eso es título, un título atractivo. A continuación, atala, que es la categoría en la que van a clasificar esa noticia. Etiqueta, bueno, pues etiquetas, ¿no? Lógicamente. El cuarto paso sería el texto. En el texto tenemos estas dos partes. El alumnado muchas veces, bueno, todos sabemos, ¿no? Hay que escribir de no sé qué, ¡pum!, se ponen a escribir directamente. No hay un trabajo previo de reflexión. Entonces, les damos la parte de arriba para que se paren a pensar, a ver, ¿yo qué quiero contar sobre esto? ¿Qué ideas tengo? Entonces, bueno, pues ponen una serie de ideas y las ordenan. Cuando eso ya lo tienen preparado, pasan entonces realmente a escribir el texto que luego van a publicar. Y ya por último, abajo, que casi no se ve, irudia, imagen, si quieren incluir un vídeo, un audio, algo. Cuando ya tienen la lista de control realizada, pasamos ya a lo que es la administración. Utilizamos un solo usuario, un único usuario, que además es colaborador, ¿no? Colaborador. No publican directamente, sino que nos envían a nosotros y nosotros, después de hacer la corrección, lo publicamos. Entonces, bueno, este sería el área de administración, rellenarían todo lo que, pues lo que hemos comentado antes, esas 5 cosas. Y luego, si hay que incluir alguna imagen, un vídeo, un audio, lo que sea, que ya es un paso un poco más que quizás necesiten ayuda, solemos hacerlo en la pizarra digital, entre todos, pues para ver un poco cómo se hace, ¿no? Además, les vamos a pedir también que no solamente publiquen, sino que lean lo que han publicado los demás y que participen haciendo comentarios también. Comentarios, bueno, respetuosos y demás. Y la corrección es un trabajo que no les gusta hacer realmente. Pero no tenemos que olvidarnos que el objetivo es que mejoren la producción escrita. Entonces, la corrección es necesaria. Normalmente, bueno, pues utilizamos la pizarra digital, vamos grupo por grupo haciendo las correcciones y la verdad es que el hecho de hacerlo en la pizarra, bueno, pues lo hace más divertido. Entonces, ahí sí que les enganchamos un poco, pues para utilizar pues los diccionarios online, pues aquí has repetido una palabra, ¿cómo pondrías de otra manera? Por ahí les engañamos un poco para que se fijen más y participen más. Y bueno, para terminar, pues igual que en el otro taller, la ficha de evaluación, donde aparecen una serie de ítems, pues qué han aprendido, si tienen claro esto, si saben hacer lo otro, son ellos quienes se autoevalúan. Y tercer taller. El tercer taller es el de audio. El objetivo final del taller pues es una noticia, una entrevista, que primero lo redacten y luego hagan una grabación mediante Audacity y la subimos al blog. Comenzamos como siempre con los conocimientos previos que nos traen ellos. Habitualmente utilizamos, con las nuevas tecnologías, tenemos la opción de escuchar cualquier tipo de radio, cualquier tipo de programa. A ellos habitualmente lo que les gusta es la música. Escuchamos programas de música, pero obviamente también necesitamos escuchar entrevistas, noticias y demás. Una vez de que ya hemos escuchado, empezamos a hacer unas tomas de decisiones. Realmente, de todo lo que hemos escuchado, ¿qué queremos trabajar nosotros? Si queremos trabajar los chistes, la radio, las entrevistas, las noticias, recetas, fiestas, música, un poquito, a ver ellos en qué se quieren mover. Bueno, una vez de que ya hemos elegido, les montamos la ficha de control para que ellos tengan bien claro qué se les va a evaluar. Bueno, para escribir una lista de control, ¿qué tienen que tener? Pues diferentes puntos que ellos van a tener en cuenta y los que nosotros también vamos a tener luego un poco de en cuenta para poder
autoevaluarles a ellos, a evaluarles a ellos. ¿Cómo empezamos? Empezamos con un ejemplo entre todos. Hacemos un modelo entre todos, lo escribimos entre todos y ya por lo menos tienen un ejemplo que lo hemos realizado entre todos. Una vez de realizar el ejemplo, empezamos a la producción. Ellos ya están separados en grupos, han decidido en qué quieren trabajar y empiezan a la producción. Primero producción escrita en el cuaderno y luego ya pasa a ser ordenador. Una vez de que ya tienen ellos preparado todo su texto, lo que van a grabar, damos la importancia a la entonación. ¿Cómo? Volvemos otra vez a utilizar la tecnología, volvemos a la radio y empezamos a volver a escuchar. Pero ya escuchamos a las personas que están hablando, con la entonación que quieren, que nos quieren presentar con esas entonaciones. Entonces ellos cogen sus aparatos, se dispersan por el colegio para poder tener su tranquilidad y empiezan a hacer sus grabaciones, sus preparaciones de entonación primero. Ensayan. Y por último, empiezan a editar. Habitualmente, alguno de la clase ya domina el Audacity o controla. Entonces, él suele ser, o ella, en este caso ella, suele ser nuestra mano derecha, porque es más fácil. Sus explicaciones las entienden mucho mejor que muchas veces nuestras explicaciones. Bueno, pues una vez de que ya han probado un poquito entre todos cómo pueden editarlo, empiezan a grabar. A grabar ya personalmente en los grupos las noticias que ellos han querido, las entrevistas que ellos han querido, la música que ellos han querido, y después ya lo editan. Bueno, una vez de editarlo, empiezan a escuchar cuáles son las noticias que han grabado, la música que han grabado, tanto personalmente como la subimos al blog, y tienen la opción otra vez de toda la comunidad de poder escuchar lo que ellos han preparado. Y como en los tres talleres, por último le damos una ficha de autoevaluación con diferentes ítems de todo el proceso para que ellos se puedan autoevaluar. Y ya para terminar un poco las valoraciones que hacemos, ¿no? Tenemos esto en marcha desde principio de curso, desde octubre concretamente. Era algo que teníamos en la cabeza desde hacía bastante tiempo, pero quizás estos dos puntos, la falta de formación que sentíamos y los miedos que teníamos a agarrar un poco el toro por los cuernos y empezar y meternos en esta historia, pues es un poco lo que nos frenaba, ¿no? Una vez hemos dado el paso adelante, pues bueno, tenemos, yo creo que en todos los sitios, problemas con la conectividad. Y bueno, también nos han puesto unos filtros que en más de una ocasión pues también no nos permiten ver pues algunas cosas, algunos montajes de slide y demás que solemos hacer. Pero bueno, se van solventando según van surgiendo. Y lo que sí que vemos son un montón de cosas positivas, ¿no? Pensamos que los objetivos son mucho más reales y además el alumnado tiene muy claro que no estamos trabajando, no estamos aprendiendo a utilizar Movie Maker, no. Estamos mejorando la producción en euskera, que es lo que realmente nos hace falta. Eso es algo que tiene muy claro. Y yo creo que al elegir el título también de esta presentación que estamos haciendo, no figura nada en nuevas tecnologías, sino lo que figura es tras los secretos de la lengua. Creo que queda reflejado muy claramente que tienen claro que ese es el objetivo de los talleres, ¿no? Aprendemos junto al alumnado, importantísimo. Muchas veces nos dan clases porque son mucho más intuitivos. Necesitamos una base, pero no tenemos que tener miedo a que sepan más. Y no tenemos que tener miedo a dejarles que den las explicaciones. Explican mucho mejor de lo que hacemos nosotros y nosotras. Están mucho más motivados, son protagonistas, se implican, son actividades dinámicas. Todo lo que le vemos es positivo. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado que nos está dando. Y nada, ya por último, pues como decimos por nuestra tierra, es que ricasco, daros las gracias y bueno, pues si tenéis preguntas o lo que sea, pues. ¿El tiempo que dedicáis a cada una de estas actividades? Utilizamos 2 horas semanales
pero ya nos estamos planteando que van a tener que ser más horas a la semana porque nos lo están pidiendo, con lo cual la valoración es muy positiva. Si lo piden es porque les hemos enganchado. Sí. No, son dos grupos. Son dos clases que en ciertos momentos en horas de taller los mezclamos, los de quinto y los de sexto trabajan igual, tanto el blog Audacity, el blog Audacity y MovieMaker están mezclados, tanto quinto y sexto, hay alumnos de quinto y de sexto, tanto en uno como en el otro. Es muy enriquecedor. Quizás este año, como es el primer año, todo es nuevo para todos, pero el año que viene, los que estén en sexto... Los que estén en sexto van a ser todavía más guías de los de quinto, porque van a tener hecho ya todo ese trabajo previo. Con lo cual, nosotros ahora tiramos mucho del grupo, pero el año que viene la intención es que sean los de sexto los que tiren de este tipo de actividades. Es más, el año que viene vamos a tener en ese ciclo más alumnos y alumnas, con lo cual nos estamos planteando introducir un cuarto taller, que ayer ya cogimos una buena idea, y entonces, pues bueno, ya, bueno, dos ideas. Dos posibles. Dos posibles. ¿Cuál es el criterio para formar los grupos? ¿No tenéis siempre el mismo grupo pasa con todos, pero no puede variar? No varían. No varían, hasta ahora no... Intentamos que sean lo más heterogéneos posible, pues un poco porque todo el mundo pueda aportar y sea como más enriquecedor, ¿no? Si yo soy bueno en esto, soy más hábil, pero soy más torpe, y entonces, pues bueno, complementarse un poco, ¿no? Y a mí me parece muy bien que os exija de pensaros a veces con esto. Es la primera vez que oigo este alineado de integración a la mente. Pero es la filosofía del centro. Realmente los apoyos de las personas, de los críos de necesidades especiales y demás, normalmente se hacen dentro del aula. Dentro. No integración, inclusión. Y lo bueno de estos talleres es eso, que tienen la posibilidad cualquiera de los alumnos de realizar, de poder echar para adelante con ello. Entonces, la carga que ellos tienen en esos momentos... es muy pequeña, bastante más carga solemos tener nosotros sin miedos que lo que tienen ellos. Esta mañana ha habido una ponencia sobre evaluación. Sí, es propio. Estaba yo también en esa ponencia. Entonces, ¿ellos se ponen su nota? Sí. Sí. Coincide normalmente con la apreciación que tenemos. Son bastante sinceros. Son realistas, sí. Ellos saben realmente dónde están y cómo están. Hombre, siempre puede haber, entre comillas, el que en un momento dado, pero dándoles el voto de confianza, ellos se dan cuenta de que sí, que ellos tienen que cumplir su parte también, y suele ser un resultado muy, muy, muy positivo. No es algo que se ponga en práctica en quinto y sexto, claro, esto viene desde abajo, viene desde infantil, es una metodología, es una forma de trabajar desde abajo, con lo cual, bueno, pues ya saben que no hay una reprimenda, no hay un castigo, no hay, pues bueno, pues esta vez es que, mira, he hecho más el vago y no ha funcionado, pues ya sabes, ponte las pilas y en la siguiente, sí, funciona. Sí. Vale, espera. Te pongo, por ejemplo, el último de la última presentación. Coge el micrófono. Sí, bueno. Una traducción simultánea. Bueno, en este momento es Badakit Audio Grabaketa va a tener burua comunikatxa dela. Sé cuál es el objetivo de la grabación. Beste y Escola de Domundo y Muruco Berría contacha gustatxa zait. Me gusta contar a los demás, pues noticias sobre el mundo del mundo. Idazten hasi aurretik, nire audio grabaketan nork entzun behar duen kontutan hartzen dut. Tengo en cuenta quién va a oír la grabación antes de empezar el trabajo. Idazten hasi aurretik, testuaren ezaugarriak kontutan hartzen ditut antes de empezar a escribir. Tengo en cuenta las características del texto.
badaki zein den berriaren eta elkarrizkaretaren egitura, sé cuáles son las características de la noticia y de la entrevista, euskeraz ondo idazteko arreta jartzen dut, para poder escribir en vasco, pues pongo toda la máxima atención en ello, ortografía eta puntuazio arauak zeintzen ditut, pues cuido tanto la puntuación como la ortografía, esalditan errepikatzen diren hitzak ordezkatzen ditut, pues si repitemos mucho una palabra, podemos cambiarla por otras opciones. Esaldien arteko lotura ezberdinak erabiltzen ditut, bueno, utilizo diferentes conjunciones para poder juntar diferentes frases. Idazteko euskera, idatzitako euskera, vale, pues el ritmo, en la entonación, la realizo a la hora de la lectura, tengo mi entonación adecuada, tengo el ritmo adecuado y demás. Hay más ítems. Hay más ítems. Están relacionados tanto como la escritura, con, en este caso es del blog, con, o no, en este caso es Audacity, con los de Audacity. Todo el proceso tienen diferentes ítems. Sí, es sí, más o menos, y no. Vale, tenemos que ir terminando, siento cortar. No, nuestra parte sí. Pues nada, agradecer vuestra exposición. Nada. Vale, gracias.